reporta Casilda Ruiz funcionamiento óptimo de cárcamos por lluvias en centro. Villahermosa, Tabasco, a 4 de enero de 2018. Como resultado del programa de mantenimiento en las estaciones de bombeo, cárcamos, ya el programa integral de desasolve en colonias y fraccionamientos, las lluvias registradas en la capital tabasqueña no han causado problema alguno a ciudadanos, sino encharcamientos normales, informó la alcaldesa Casilda Ruiz Agustín. Los cárcamos están funcionando todos. Hubo problemas en el fraccionamiento multi-80 por cuestiones de energía eléctrica, pero con el diésel se echó a andar y están funcionando perfectamente. No hay nada extraordinario hasta el momento y estamos pendientes para que no genere mayor problema la lluvia, subrayó. La presidenta municipal dijo que desde hace una semana se dio el mantenimiento a las estaciones de bombeo previendo estas lluvias. Nos abocamos a ello y por eso hasta ahorita no tenemos ningún problema. A pregunta de comunicadores que la abordaron antes de la entrega de vehículos, equipos operativos y uniformes del Programa Integral de Seguridad Pública de Tabasco, en la Plaza de Armas, Ruiz Agustín confirmó que no habrá recorte de personal ni cambio de servidores públicos en centro, salvo el nombramiento de un nuevo director de Fomento Económico y Turismo, cuyo titular anterior presentó su renuncia voluntaria. Ya en unos días más daremos a conocer quién ocupará ese espacio, estamos valorando algunos perfiles en ese sentido, es el único que tenemos hasta ahorita. Todo está funcionando de manera normal y ustedes son los primeros que se enterarán si hay algunos cambios más al respecto, adelantó. Así también, Casilda Ruiz dijo que se encuentra valorando lanzar un programa de incentivos fiscales que permita darle oportunidad a ciudadanos cumplidos, porque siempre los programas van enfocados al público moroso que no está al corriente de sus pagos, pero ahora estamos considerando también ayudar y beneficiar a los contribuyentes que van al día en el pago del predial y agua.